Atención, buenos atención. Días, chica, chico, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Susurros del Papel está entrando en su estrato. Buscando ideas para fiesta. En YouTube encontré un canal. Sus papeles, sus troqueles y sus contas a graneles. Intercambio de regalitos, tutoriales bien descritos y la amistad con Susurros del Papel. ¡Hey! Hoy os traigo, pues, que a mi llegada me he encontrado todo lo que yo había pedido del 11 del 11. Aunque es del 11 del 11, voy a ir enseñándolo por parte, porque es mucho. Porque también está aquí los regalos de Reyes míos, ¿vale? Entonces voy a enseñar unas poquitas de cosas y otro día otras poquitas de cosas, porque si no se hace larguísimo. ¿Y qué pasa? Que después YouTube no me deja poner tanto enlace. Entonces os enseño. Mira, cogí estos dos acetatos que son, bueno, no es acetato, es como un forro, un plástico para hacer un midori, una cosita así, porque el tamaño no es muy grande. Estos los cogí de una dirección que dio Magiochi. Ella cogió otro, pero cuando yo llegué ya no había nada, y entonces pude coger este que pone feliz año, y me gustó. Viene con como con fuegos artificiales y es muy bonito. Me pareció muy muy bonito, muy de Navidad, pero claro, ya ha llegado tardísimo. Y yo ya me hice mi December Daily, pero bueno, aquí se queda pues para el año que viene. No recuerdo lo que me costó y si está todavía el enlace, porque volaban, pues ya os lo pongo, ¿vale? Cogí este y al mismo vendedor le cogí este para verano, que también me parece muy mono. Esto es, ya os digo, se dobla y es para hacer un álbum, tal que así, con la misma medida. Y si no, pues se puede hacer midori. Y si no, pues lo que queráis, ¿vale? Y este que es de heladitos, polos, muy veraniego. Ya para, bueno, para la estación de que viene, ya mismo. Y entonces, pues, no sé si se está grabando o no. Lo veo, sí. Y entonces, pues, digo, bueno, pues la voy a comprar. Cogí estos dos. Este de Navidad y este de verano. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí en un ladito. Estoy grabando con un micrófono de solapa, que también me lo han echado los Reyes. Me lo quito y os lo enseño y me lo vuelvo a poner. A ver. Bueno, pues este es un micrófono de solapa que pienso que se escucha bien. Mira, sigo enseñando, ¿vale? Hoy solamente voy a enseñar, pues, chorradas varias, bueno, para adornar álbumes, trabajos, lo que queráis. Y otro día os enseño sellos y troqueles, ¿vale? Volví a repetir que estaban de oferta en el 11 del 11 las cajitas que son caramelo con la tapadera. Bueno, yo no repetí porque realmente voy a hacer ruido con el plástico. Perdonad, pero es que, a ver, este creo que no. Ya está. Bueno, pues esto sería la cajita, ¿vale? Es rosa, le he pedido con forma de caramelo rosa, y esta sería la tapadera. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Y esta sería la tapadera que iría aquí puesta, a presión. Y aquí dentro, pues, para los happy, para meter cositas, me parece súper, súper mono. Voy a quitar esto de aquí, que a lo mejor por eso no veis. Esto es un corazón que tengo aquí, mirad, de la crop que me dieron, y lo tengo aquí colgado. Que también debería de quitarlo, porque a lo mejor no lo veis. Bueno, pues mirad. Creo que es muy mono. Y para los happy trae 12 y me costaron barato. También es verdad que lo compré en el 11 del 11. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Os enseño más cosas. Mira, compré estas piezas que son de resina. Son 10 piezas. Son muy bonitas. Pero la mala sombra de que una vino partida. Bueno, pues esto es una de las cosas que yo voy a hacer molde.
para hacerlo con la resina epoxy que me mandó Resin Pro. ¿Veis? Esta, mira, viene, se ha partido. Esto yo creo que con la misma resina se puede volver a pegar. ¿Veis? Y puse reclamación y el hombre dice que me va a devolver el dinero. Ya lo veremos. Bueno, en realidad son así, ¿vale? Traen dos transparentes, dos rosas, dos amarillas. Pues una lila, una celeste, una blanca y la que venía rota, que es la verde agua, ¿vale? Y bueno, pues yo qué sé. El vendedor me dijo que me iba a devolver el dinero, le haré el seguimiento a ver si es verdad. Yo de todas maneras lo intentaré pegar con la misma resina, sé que se puede pegar. Así que son buenísimas, la verdad. ¿Veis? Son muy bonitas todas. Y además, mirad, tienen un tamaño, no sé, muy mono. Que para cualquier trabajito, para pegarlo, me gusta. Y esta no la voy a meter porque si no... Porque mira, aquí ya se ha caído del roce mismo, ¿veis? Un trocito más. Entonces lo que voy a hacer es ponerla aquí y a ver si ahora con la resina UV y con la luz se pega la más de bien. Bueno, sigo enseñando. Todo viene en plástico, así que algo de ruido tengo que hacer. Mira, me mandé a pedir, que yo no las tenía, esta estrellita. Voy a hacer ruido. Ah, que vienen pegadas. Ahora. Esta. Mira, son shaker. Y esta, por ejemplo, lleva una manzana en el medio y todo lo demás son estrellitas rosas. Cada una trae una fruta. Esta trae un trocito de aguacate y estrellitas rosas. Esta trae una piña y estrellitas rosas. A ver, mira, este trae cascade. Sí, este trae cascade dulce y estrellitas chiquititas de muchos colorines, ¿vale? Pero la forma grande todas son estrellas, pero después cada una, mira, esta igual de manzana, esta es de cascade. A ver, mira, esta monísima, trae una zanahoria y estrellitas blancas. Y lo que la zanahoria es como de, yo creo que también es resina, pero será resina blanca porque está pintada. Mira, esta también es de cascade, las pongo ahí para que las veáis. Esto es una fresita. A ver, esta vuelve a ser de aguacate, ¿veis? A ver, así a lo mejor. No es que no me quiero salir de cámara para que la veáis. ¿Veis? Estas de cascade y estas dos son iguales también, ¿vale? A ver, esta es una sandía y lleva circulito rosa, pero holográfico. Y es muy bonita y es una sandía, ¿veis? Os enseño otra. Mira, aquí está la otra de piña que también trae dos. Esta que viene tan llena, o es que se ha pinchado, porque esta no tiene movilidad ninguna, que esto no sé, es una sandía también, es la de la sandía, pero le falta aire, habrá que echarle aire o yo qué sé. Esta es la otra de la fresita, y esta es otra de la zanahoria. Trae 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y yo no tenía esta. Y entonces las mandé a pedir. Qué pena de esta que está... Es que le han metido mucha, mucha, mucha purpurina. Bueno, y casi no se ve. Porque es que la han petado de purpurina. Habrá que meter un poquito de aire o algo. Para que se mueva. No sé. Bueno, pues estas son las estrellitas. No las voy a volver a meter en el papel. Para que no hace ruido. Y anda un poquito de prisa. Mirad. Pedí estas piezas que son de resina, que están pintadas y son, estas no son, voy a abrirlas. Mira, pedí estas piezas que son, parece resina blanca pintada, ¿ves? O resina, no sé, rosa y después pintada. Pues traen todo esto. Y estas no llevan ni imán, o sea que no hay ni que quitarle ni imán ni...
ni más ni brochecito, ¿vale? Mira, este, que son varios, traen dos de cada, esta paleta, este de chocolate, esta copa, ¿veis? Esta también de chocolate, esta copa y esta. Creo que te enseñan varias fotos y tú vas diciendo el grupo de figuras que quieres que te manden. Entonces, pues mira, me parece que son graciosas y se pueden pegar ya directamente. Y ya os digo que mirad por detrás, viene totalmente lisas todas y no hay que hacerle absolutamente nada, porque hay que quitarle como la otra, ¿no? Y estaban bien de precio, del 11 del 11, y las pedí. Más chuminailla. Pues mira, otra le voy a hacer ruido. Mira, pedí estas colitas de sirena, que son apañadas porque son bastante, bastante grandes. Mira mi mano. ¿Veis? Y lo hay de varios estampados. ¿Veis? Esta creo que no se repite ninguna. ¿Veis? Cada una tiene ahí de purpurín, perdón, de lentejuela. ¿Veis? Mira. No, esta no se repite ninguna, porque los colores cambian. ¿Veis? Y son muy graciosas. Y son como de esponjita, ¿eh? Vienen mulliditas. Son muy monas. ¿Veis? Y aquí, porque estas dos se parecen pero no son iguales, porque cambia el color. Y estas son las de lentejuela, que si le dais para arriba se pone negra. Esta puede ser Úrsula, ¿veis? Que tiene negra. Y si le dais para abajo es verde y azul. Y esta, que es multicolor, y si le dais para arriba, plateada. ¿Veis? Se pone de color plata. De lentejuelas solamente vienen estas dos. Y las demás, pues, bueno, mira, hay este, mira aquí, hay este estampadito, este de rayita, ¿veis? Y me parecen monas. Y la verdad es que son, mira, ya os digo, que son bastante apañaditas de tamaño. Yo creo que están, que pueden dar juego para un álbum así de verano infantil. Ah, por cierto, que mira, lleva aquí ya el agujerito hecho para meterle. Si queréis colgarla, que ya viene con el agujerito todo, llevan el agujerito ya hecho, ¿eh? Bueno, pues esto lo voy a poner aquí. También es del 11 del 11, todo. Mirad, pedí, que claro, llegó tardísimo, pedí estas cabezas que van estampadas, son botones, son de madera. Traen una pila. ¡Ay! Y cada una lleva un estampado distinto. Os voy a enseñar unas cuantas, mira. ¿Veis? Son distintos, cada una lleva un estampado distinto. Y si no os gusta el estampado, y se le puede poner también por detrás, porque detrás es de color madera y podéis pintarla del color que queráis. Todas son estampadas. Y es que no pone, lo pondrá, pero lo pone en chino. Yo creo que lo pone aquí. ¿Vale? Y nada, traen, pues mira, traen un montón. No las voy a contar, pero yo creo que una 25 o 30, yo creo que sí. Y son muy graciosas. Algunas muy hippilongui. Y son de maderita. ¿Vale? Esta. ¿Qué más? Mandé a pedir estos de Mickey. Estas piezas que son de Mickey. Mira, este no hace tanto ruido. ¿Veis? Yo las había de Mickey y de Minnie. Y yo las pedí de Minnie. ¿Vale? Pero la verdad, sinceramente, están bien hechas y tal, pero las veo un poco basta. No sé. Yo las veo un poco basta. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues traen 10. Pero no lo sé. Yo no me la esperaba más chiquita o de otra manera. La veo un poco bastorra. También tienen la cabeza de Mickey, que no lleva el lacito. Pero yo la pedí de Daisy. O de Mickey, de Daisy vestida de Mickey, porque la verdad. Que, y dije, bueno, a ver cómo son y tal, y las mandé a pedir así. Pero ya os digo, están bien hechas y tal. Pues será por lo negro, no sé, yo lo veo un poco,
no sé, la veo un poco pastorra, no sé, no me termina de convencer. Mira, voy a enseñaros que pedí, lo encontré en una página y estaban baratos de precio y me gustaron para hacer, viene con la cadena y todo, estaban muy baratos y es este reloj. Claro que no es un reloj de verdad, es un cabujón con un papel de un reloj pegado. Pero bueno, para hacer un álbum y tal, creo que queda juego. La verdad es que yo me pensaba que era de verdad, que tenía aguja y tal, de verdad. Si es así, yo no lo hubiera pedido, si hubiese sabido que era esto, porque yo tengo, que lo compré y me llegaron ya hace mucho tiempo, y me llegaron muchísimo, incluso más bonitos que este, ¿eh? Este no merece la pena, la verdad. No, porque esto ya lo podemos comprarlo y podemos poner el reloj que queramos. Yo es que me creía que llevaba aguja y que era de verdad, pero así no vale. No, ese no me ha gustado, la verdad. Mirad, pedí que han tardado en llegar lo más grande. Esto es Nine Mail. ¿Ves? Lo hay opaco, lo hay con glitter en el fondo, como estos dos. Pedí 6. Y en el también en el 11 del 11 estaba, se pusieron baratos y pedí los 6 que tenía el vendedor, que me parece muy, muy mono. Esto vale mucho dinero y yo creo que me salieron a 90 y tantos céntimos cada uno. Los pedí los que tenía y pensé, bueno, pues ya los tengo. ¿Qué más? Pues mira, un vendedor, bueno, me regaló esta bolsita con pompones. Pero como ya estaba todo abierto, porque ya mi hija me había abierto los paquetes y me había hecho fotos, más que nada para el seguimiento, pues no sé qué vendedor fue, estaba suelto. Pero mira, bueno, son pompones. ¿Qué más cogí? Mira, compré estas piezas también, que me parecieron muy, muy bonitas para niña, para álbum de niña. Os la enseño. Mira, esta parece que están hechas mate y no sé qué material es, parece como, como plástico. Son las princesas Disney, ¿eh? Mira, yo algunas las conozco, otras ya como que se me pierden. Mira, ¿veis? A ver, las voy a poner. Creo que esta será la Frozen, porque viene esta blanca nieve. Esta, que no sé quién es, esta blanca nieve. Ya no, ya se me pierden. Y encima, como tengo niños, pues esto como que no. Me gustan las películas de lucha y cosas de esas. Con esto se me aburre. Mira, traen 4 de cada. Y la verdad es que están bien hechas, ¿eh? Estas sí me gustan, me han gustado mucho. El tacto, el caso es que es muy suavito. Pero no sé cómo. ¡Ah! Ya sé lo que es. Es fimo. Están hechas de fimo. Y son muy chulas. Sí, sí. Muy chulas. Me han gustado. ¿Vale? Y también se pusieron de oferta. Hay 4. 4 por 5, 20, porque son 20, o sea que son 5 distintas y 4 de cada. Pues esto, voy a meterla aquí para seguir enseñando, que después si no se me caen al suelo, y esto, si cae al suelo lo mismo, se me parte. Ahora la sacaré de aquí y las pondré en otro sitio mejor. Mira, también pedí esta florecita, que la verdad es que me gustan, son chiquitas, pero también dan juego. Pedí un popurrí, ¿veis? Y bueno, me vinieron todas estas, de muchos colores. Todas tienen el mismo tamaño. Creo que ya la he sacado toda. No, falta esta. Esta, porque esta, ¿veis? Y si veis, es como un medallón. Y en el centro, quizá aquí, se ve el hibisco que llevan. Y me parecieron bonitas para decorar. ¿Vale? Lo que no me acuerdo cuántas piezas traen, pero también traen bastante. Y hombre, son apañadas. No son botones, ¿eh? Mira, no son botones. Esto es para pegarlo. ¿Vale? Y me gustan a mí este tipo de. En vez de. Muchas veces, en vez de poner enamel 2, se pueden poner de esto, ¿por qué no? A mí me gustaron. Y pedí el popurrí. Después pedí. Este sí hace ruido. Son estas coronas.
que yo me he estado fijando, y esto es para pegarlo, porque no llevan, viene con doble, plástico. A ver, mira, ¿veis? Que esto es para pegarlo por aquí, porque yo no le veo que tenga ningún agujerito. Mira, son estas coronas, ¿ves? Esto es para... A ver, os pongo una boca abajo y os pongo, otra boca arriba. En el centro llevan un brillantito y está gracioso para comprar lápices y ponerlo. Los lápices que compramos muchas veces que llevan un brillante arriba, llevan una cosa de esta pegada y pegarlo. Y está gracioso para hacer nuestro... Para un Snapmile podemos comprar un lápiz de estos que son monos y arriba pues muchos no traen nada. Los de la sirena que yo compré no traen nada arriba. Pues por ejemplo se le puede poner una corona de esta y queda fantástico. A mí me gustaron. Y trae, mira la bolsa, ¿eh? Traemos yo mogollón de coronita. No quiero hacer mucho ruido, pero traen un montón. Y son doradas, ¿eh? Me parecen súper graciosas. Bueno, la cierro y lo pongo ahí. Más, mirad, compré estas piezas que me parecen una monería. Igual, no la he abierto, o sea, la ha abierto mi hija el plástico. Yo lo he visto, me mandó la foto, doy la conformidad a AliExpress de que ya llegó. Pero estas sí que tienen para colgarle. Esto se pueden hacer tase. Mirad. ¿Veis? Aquí veis el agujero. Son 3D, son de resina. Esta, por ejemplo, lleva adentro como esquirlas de pan de oro plateadas. ¿Vale? Mirad, esta es roja. Esta es amarilla. A ver, azul. ¿Veis? Que son distintas. Y trae dos y de esta que es transparente también trae dos. Y veis que aquí en medio de la corona sí que lleva el ganchito para colgarlas de ahí. Esta sí que la lleva, pero la otra no, ¿veis? Bueno, y también me parece que están bastante bien. A mí me gustaron. Para colgarlo de un lomo me gusta. O de un bolígrafo, o yo qué sé, o... Son muy monas, sobre todo pues para hacer tassel y todo esto, hacemos el tassel y al final en vez de a lo mejor los bolones, pues se le pone una cosita de esta y también queda muy malo, una cadenita y al final una cosita de esa. También, mira, os voy a enseñar ahora, bueno, el señor que me mandó esto, me regaló esto, que es un pin que es una perla gris y un dai que es un copo de nieve. Y esto, mirad qué mono, que es un pin, ¿veis? El cierre del pin, pero es una perla gris. Los chinos y los japoneses las perlas les gustan mucho y dicen que traen suerte. Y bueno, pues por Navidad me regaló la perla gris. Yo le compré las coronitas estas, de este vendedor, ¿eh? Bueno, a ver, no quiero hacer mucho ruido. Os enseño. Yo pedí, porque lo encontré, estos cascabeles que se los vi a Maggi Ochi, creo. Y yo pedí también el de la calavera blanca, ese de cuento de Navidad. Que nunca me acuerdo, a mí es que ese no me gusta mucho. Y lo pedí y el tío ese ni aquí no ha llegado. Y entonces pedí también, vienen dos nada más y no son baratos, ¿eh? Estaban baratos porque eran del 11 del 11, pero tirados de precio, no. Me mandó las dos calaveras y dos farolillos chinos que compré. Los farolillos son una monería. Mirad qué bonito, es que son preciosos, ¿ves? Se quedan de pie, ¿eh? Mira, y son cascabeles. Son muy, muy bonitos. A ver, lo pongo este así. A ver si os lo puedo acercar. Mira, este. Y la calabaza es esta. Que solamente trae la carita por un lado. A ver ahí. Son monísimos. No, yo
este vendedor tardó un montón en mandármelo, la verdad que ha tardado un montón. Y después, mira, compré esto, que me va a decir, tengo que hacer ruido otra vez, que esto es para las uñas, ¿vale? Mira, lleva aquí esta esponjita que vale, yo no lo quiero para la uña. Esto es para la uña y yo lo quiero para tintar los papeles, ¿veis? Y por aquí lleva cera, a ver si lo puedo abrir, ¿veis? Esto es como una cosa pegajosa que se ve ahí, pues esto vale para coger las cuentecitas y las cosas, lo que pasa que es muy gorda, claro, cogerlo y ponerlo en el trabajo donde vaya, ¿vale? Es esto. Y con esto, como esto se ensucia y yo lo quiero para entintar borde, puedes pedir repuesto, porque tienen repuesto. Sí, señora, mirad, ¿ves? Esto se saca de aquí, ¿veis? Y le pedí los repuestos, que trae 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con este que viene, 7. Y vale para entintar. Y me costó súper barato, la verdad. Este que viene aplastadillo, porque estaba aplastadillo. Y esto vale, pues, para pegar. A ver, hacemos la prueba. Mira. Vamos a hacer la prueba con una bolsa que no hace mucho ruido. ¿Vale? Y ahora, esto. A ver. Uy, no sé. A ver. Esto es que viene en inglés. Pues dejadme que lo lea. Ah, pues sí. O a lo mejor que esto pesa mucho, no tiene. ¿Ves? Sí pega. Mucho, mucho no, pero pega. Sí, tiene como una cera, ¿ves? Voy a ponerlo así, a ver así. Mira, sí lo coge. Pasa que esto a lo mejor es muy grande. ¿Veis? Sí que lo coge, sí. Y por aquí es que tiene, como tiene boquetillo. Bueno, pues esto. Lo pedí. Y además es mono. Rosa. Y rosa metalizada, plástico. Y va lleno de brillantito en color moradillo. No lo guardo para no hacer ruido. Y esto os digo que son los repuestos. Esto vamos a guardarlo donde estaban. Y por último os voy a enseñar algo que está aquí debajo, que es para tratar, para hacer con resina, ¿vale? Que también me ha llegado ahora. Mira, pedí esto, que es muy chulo. Mira, veis que son tres herramientas para mover, a ver, para echarle los pigmentos a la resina, para quitar la burbujita y para aplanar, ¿veis? Y lo pedí porque costaron muy barato y pedí esto para la resina Exposi. Pedí un molde que era este delfín y, bueno, que en la foto venía, que vamos, era grandísimo. Y mirad que es súper chiquitito, pero si súper chico ese, este es más chiquito todavía. Mirad, es un caballito de mar y un hipocampo y un delfín. Y hombre, la verdad es que la foto, yo no sé cómo la hacen los tíos, pero la acercan tanto que yo me creí que era un poquito más grande. Es muy chiquitín. Bueno, pues esto y esto lo compré para resina epoxi, porque de aquella yo no sabía que los de Resin Pro iban a contar conmigo para hacer la demostración de resina. Y entonces pues yo me surtí bien en... Digo, bueno, como era un regalo de Reyes, digo, pues me voy a surtir bien en AliExpress, ¿veis? Y compré, mira, este colgante. Hombre, los otros son mucho más bonitos, pero yo, para probar, pues dije, bueno, todo esto, ¿veis? A un mismo vendedor. ¿Veis? Que son para hacer colgantes. Ya visteis que... Y pedí también la resina de doble componente. Y esa me pone que me ha llegado y no me ha llegado, soy yo. Mira, y yo creo que esto lo he pedido dos veces, porque cuando he venido me lo he vuelto a encontrar. Pero bueno, no me importa. ¿Vale? Que son, mira, estas que son, yo creo que ya lo he pedido antes. Está hecho de silicona,
aunque es un poco pegajosa. Esta no, esta es más durita y esta es súper pegajosa. ¿Ves? Que trae lacito, pero algunos son unos lacitos tan chicos, que yo creo que no lo vais ni a ver. Y después pedí esta mariposa. Que también es de este material, del blandurrio, porque además, mira, este que es, ¿ves? Chiquitita, mediana y grande. Para hacer también esos moldes, para hacerlo, pedí flores secas y me llegaron muy bien. Hay que tener en cuenta que son flores secas y vienen de donde vienen. Esta es la, mira, vienen en esta cajita. Y si la puedo acercar, mira, vienen muy bien protegidas. Cada cajita va, que esto está muy bien, y me costaron baratas, ¿eh? Que se abre, cada cajita es individual, como los pastilleros, ¿vale? Mira, ¿veis? Se abre una y las demás siguen cerradas. Esto hay que cogerlo, por supuesto, con pinza. Pero vienen muy, muy, muy bien, ¿eh? No, no están rotas ni nada. Claro, para estos colgantes tampoco no voy a poner un clavé. Porque no se puede meter. Ni una margarota de esta grande, una margarita grandísima, no puede ser. Y por último, cogí que de lo que enseñó Mariochi de sus compras de AliExpress, me encantó. Y también lo cogí yo. También es como este, el plástico es blandurrio. Voy a quitar esto de aquí. Pero es en rosa. Vamos, el plástico. ¿Veis? Este caballito de Tío Vivo lleva aquí la barra. Para hacerlo también en resina. A ver qué tal sale. Y hasta aquí lo dejo. Porque tengo, ahora vendrían los sellos y los troqueles. Pero eso lo voy a dejar para un próximo vídeo. Porque son bastantes más cosas y entonces el vídeo se va a hacer muy largo. Y después YouTube, con muchos enlaces, pues no me deja ponerlo. Me deja poner unos cuantos, pero todos no, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado. A mí me han encantado. Recordaros que este vendedor ni os lo voy a dar, porque ya os digo que ha tardado un mundo. Y después, esto tampoco, porque esto es muy feo. A mí esto no me gusta. Y este, yo qué sé, no me hace mucha gracia. Es que os va a llegar y no os va a gustar. De todo lo demás, procuraré subiros los enlaces. Si están, os los subiré. ¿Vale? Pues nada, chicas. Ah, no, una cosa más que le di a Mariochi y lo cogí, que no es... Voy a hacer ruido. Suscríbete, dale a like, manita arriba. Mira, se lo di a Mariochi y lo cogí. Viene una cantidad muy buena de lazos. Y estos lazos tienen la peculiaridad, por eso los cogí. Porque se los vi a ella, los vi. Y entonces dije, bueno, pues ya viéndolo ya sabe una más o menos lo que compra. Es verdad. Mira, que por un lado es negro y blanco y por el otro lado es rosa. Y traen, mirad toda la cantidad que trae. Trae muchísima cantidad. Me hubiese gustado que hubiese sido muchísimo más finito. Pero bueno, no es feo, la verdad. Esto es del 11 del 11, pero son mis regalos de Reyes. Bueno, nosotros nos regalamos por Reyes y por Navidad. Por Navidad una cosita más chica y por Reyes lo gordo. Pues lo mío está aquí. Pues espero que os haya gustado. Si es así, me queréis dar dedito arriba, yo que os la agradezco. Y ya para el próximo día os enseñaré todo lo que referente. Es que no quiero mover nada para no hacer ruido con los plásticos. Ya os enseñaré el próximo día todo lo referente a troqueles y sellos. ¿Vale? De todo de AliExpress, que bueno, han sido regalos del 11 del 11. Gracias por verme, gracias por comentarme y nos vemos pronto. Chao, cuidaros.